complete. Steffage crosses and Benito scores. ¡Buenos días, cabrones! ¿Qué pasa, guasilones? ¿Cómo estáis? Nada, me he desperezado ya un poco, he desayunado, he estado un rato haciendo nada, la verdad. Informándome un poco, chequeando YouTube, chequeando los mensajes, contestando vuestros mails, vuestros mensajes personales, lo que fuese. Y pues nada, hoy, como veis en el título, es día pre-partido. Hoy puede ser un día muy bonito. Y también quiero grabar esto un poco para que quede para el recuerdo. Puede que sea día bonito, puede que no. Es la cuarta vez ya que voy convocado con primer equipo. Las tres primeras no pude salir, solo en una calenté. Pero en esta tengo el presentimiento de que puede ser que debute, por fin, en el primer equipo. Algo que a principio de temporada pues veía muy difícil y soñaba, y hoy lo tengo ahí en la palma de la mano. Así que vamos a ver, vamos a rezar. Estoy todavía un poquillo dormido, pero voy a enseñaros un poco lo que es mi día de hoy antes del partido. O sea, lo que voy a hacer, nada especial, pero para que sepáis lo que hace un futbolista antes de un partido. Un partido importantísimo, probablemente el partido más importante de mi temporada. Bueno, voy a contar un secreto, y es que también grabo esto para quitarme un poco los nervios. Sinceramente, no estoy nervioso, confío en mis capacidades, pero bueno, también me ayuda a no pensar mucho en el partido. Es lo que hago siempre antes de un partido, intento hacer cosas que me hagan no pensar en el partido, que un poco me quiten el foco de presión, entre comillas. Y tengo esa ilusión, amigos, de que como salga, voy a tener una ocasión. Creo que me va a caer hoy, me voy a meter un gol, aunque sea con la tibia, que rebote en el palo, le dé uno en el culo y entre. Creo que hoy es el día, pero bueno, si estás viendo esto, significa que la cosa ha ido bien, así que déjate un like, suscríbete si te gusta, de verdad me ayuda muchísimo, simplemente con un like, con un botón, y suscríbete para no perderte más vídeos de este estilo, porque seguiré haciéndolos, me gusta, así que seguimos con el día. Mirad, para organizarme el día yo tengo dos libretas, o sea, dos agendas en las que apunto lo que voy a hacer, me quiero organizar. Soy una persona que le gusta ser organizada y le gusta tener todo un poco estipulado lo que va a hacer, aunque luego durante el día las cosas cambien y a lo mejor no haga todo al 100%, pero más o menos tener una idea de lo que voy a hacer en el día, organizarlo, y así parece que mi mente pues está más tranquila. O sea, yo pienso, hostia, tengo el día organizado, soy bueno. Siempre divido mi día en cuatro sectores, que son fútbol, UCAM, que son estudios, redes, por si tengo que hacer algo de las redes, así también me organizo, y extra. Pues bueno, lógicamente el núcleo de hoy es el partido, es lo más importante de hoy, pero como os digo, me gusta hacer más cosas, porque si estoy tumbado en la cama todo el día pensando en el partido, luego sales y estás muerto. Así que voy a empezar con el día, voy a empezar a hacer un poco de tarea y así me la quito de en medio. Hay que estudiar, pase lo que pase, tenemos muchísimo tiempo libre, al final tenemos partido, pero no tienes que estar en la cama, así que vamos con la fucking tarea de la universidad. Voy a cagar. Bueno, chavales, he salido a dar un paseo para mover un poco las piernas, para no quedarme todo el día en casa, que es que si no, luego voy a ir tieso. Y nada, voy a estar aquí 20 minutillos dando una vuelta, me voy a poner a los cascos. Suelo escuchar podcasts, me gusta mucho, estoy bastante viciado a los podcasts. Y bueno, si a alguien le interesa, los podcasts que escucho son los de Jordi Wild. Y ahora mismo el que estoy escuchando right now, el de Ibai con Pablo Dybala, charlando tranquilamente. Así que vamos a dar un voltio mientras escuchamos a los dos panitas. Bueno, chavales, he traído un foam roller y esto para hacer un poco de foam roller, que es un poco para estirar, para soltar los músculos y demás. Como activación dicen que viene bien y a mí me gusta hacerlo. La verdad que también, pues bueno, me ayuda muscularmente y creo que me viene bien. Así que vamos a hacer un poquito. Bueno, chabules, hemos dado un paseíto, hemos hecho foam rolling, estamos activados ya. Y me voy a poner ahora a preparar cositas para futuros vídeos en YouTube, ideas que se me van ocurriendo. Y en un ratito vamos a comer, así hacemos tiempo para la hora de la comida. Que jugamos a las 6 y hay que cuadrar bien la hora en la que comemos para digestión y demás cosas. Vamos a escribir. Siempre quería hacer esta transición, la verdad. Bueno, chavales, voy a hacerme la comida ya, porque es horita de cocinarse algo.
cocino yo, soy el chef de mi fucking casa. Bueno, los chavales del piso no están en casa, estoy yo solito. Mejor, así no tengo que compartir estas movidas con ellos. Y voy a explicaros un poco lo que voy a comer cuando lo sepa, porque todavía no lo sé, tengo una idea, pero ahora os explico. Esta es mi estantería, como veis está llena porque fui ayer a comprar, así que tenemos de todo. Voy a comer pavo, pechuga de pavo. Ahora os pondré también las medidas porque peso la comida y todo eso para saber las calorías. Con pasta, un poco de queso rallado y un poco de Nacho Vidal. Y hambre. Estos son los macarrones favoritos del Guasilón. Estos así grandes, son los que más me gustan. No sé si lo habéis probado, os los recomiendo. Promo se paga, pero... Plano mágico. Ya haré un vídeo explicando mi dieta diaria también. Si lo queréis, un link para explicar lo que como cada día y demás. Vamos, voy a comer 175 gramos de estos macarrones. Perfecto. Vale, tenemos la pasta y ahora debería haber unos 350 gramos de pavo aquí. Vamos a calcular. Effectively Wonder son 400 menos la cajita esta que son 40 gramos. Pues chabule, ya tenemos aquí la comida, os pues, estaré poniendo por aquí los datos nutricionales, la cantidad y demás. Vamos a comer y bueno, luego a descansar que empieza el partido. Bueno amigos, he comido ya, he estado un rato ahí viendo un par de series y demás y me voy a dormir 15 minutos, o sea, no suelo hacer esto la verdad, pero me apetece dormir y solo tengo 15 minutos porque ya me quiero preparar y demás. Y nada, ya concentrado en el partido, esto empieza ya. Sinceramente, no he dormido mucho, no he dormido nada, me he acostado y ya está. No sé qué ponerme para el partido de hoy. Yo suelo ir siempre en chándal, del equipo lógicamente, pero... Aquí a la convocatoria no se va en chándal, hay que ir en ropa de calle, así que me voy a poner un chándal, que no sea de la UCA, pero voy a ir en chándal. Chavales, estamos ready, flow picudo, chandita, tranquilo. Vámonos cabrones, vámonos cabrones. Chavales, el coche está hecha una puta mierda. Voy a acercarme a lavarlo y a echar gasolina antes de ir, no me puedo presentar así. Va a ser lo último que voy a grabar hoy y ya empieza el partido, que pase lo que pase. Pero vamos con todo, vámonos cabrones, vamos UCA. Ahora ya sí que sí estaba bien fresco el coche. Así ya es presentable, la puta madre que me parió. Madre que me parió. ¡Vamos, carajo! Ahora sí que sí, chavales, ya tengo el coche limpito. Vamos al campo, no voy a grabar más, ya concentrado 100%. A ver qué pasa, amigos. Ya os pondré, no sé qué os pondré por aquí mientras. ¡Vamos!
Bueno, amigos, no ha podido ser, no he podido debutar, no ha sido la ocasión, no se ha dado la oportunidad. He estado calentando un rato, íbamos perdiendo y por un momento pensé que iba a salir. Pero bueno, empatamos, nos pusimos por delante, que es lo importante, se certifica el playoff a segunda A. Así que bueno, de todas formas, esto ha sido un día lo que sería una preparación de partido. Aunque no haya jugado, ya sabéis un poco cómo es. Y nada, esperemos que sea la próxima vez y si no, esperemos que llegue algún día. Muchísimas gracias por ver el vídeo, amigos. Si os ha gustado, dejaros un like, se vendrán vídeos así, un montón de ellos más. Si este vídeo llega a 10.000 likes, pues ya sabré que os ha gustado y haré más del estilo. Y nada, no te olvides suscribirte para ver más cosas de estas, de cómo vive un futbolista, la preparación y un montón de vídeos más que tengo preparados. Y nada más, amigos, buen día, gran victoria, a seguir peleándola. Vengo con Pedro Benito haciéndolo bonito como yoga. Pilla la bola y corre la banda.